muy enferma del riñón y le pedí que me curara. Me sentía muy mal, yo sentía que ya no la contaba. Vengo a agradecerle por la salud. Fiesta en la Basílica de Guadalupe. Miles de peregrinos siguen llegando para dar gracias a la Virgen, festejarla en su día y cantarle las mañanitas. Este año se espera la llegada de más de 13 millones de personas, luego de 3 años de restricciones por la pandemia de COVID-19. A diferencia de ese lapso, en esta ocasión no hay restricciones sanitarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros en esta cobertura del 492 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Un día con mucha devoción y a tan solo un par de horas de que se lleven a cabo las mañanitas ahí en la Basílica. Saludo a mis compañeras Natalia Sánchez, Noelia Jiménez. Muy buenas noches. Vamos a estar juntos esta hora, estos 60 minutos. Así es, y con muchísima información. Reportes en vivo. Así es. Nuestros compañeros. Y es que precisamente a lo largo del día hemos visto cómo siguen llegando miles y miles de peregrinos ahí en la Basílica. Vamos en vivo precisamente al corazón de estas celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Falta muy poco, como le decíamos, menos de 2 horas para las mañanitas. Vamos en vivo contigo, Ivonne Barrio, reportera de NMás. Nos informas desde el atrio de la Basílica. Adelante, Ivonne, te escuchamos. Buenas noches. Así es, Said, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarte desde las afueras de este recinto mariano. Continúan llegando cientos, miles y ya son millones las personas que van pasando por toda esta zona con un único objetivo, acercarse hasta la Virgen de Guadalupe, entonar también y cantarles las mañanitas y no únicamente eso, sino también demostrar la fe de este pueblo mexicano. Nos encontramos aquí con todas estas personas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos ellos provienen de distintos puntos de la República Mexicana. ¿De dónde nos acompañan? Guanajuato. ¿De dónde nos acompañan? De Tepito. Tepito. ¿De dónde nos acompañan ustedes? Guanajuato. De Puebla. Oiga, ¿y por qué el día? ¿De dónde? Candelaria Tlapala. Candelaria Tlapala. Oiga, el día de hoy, ¿por qué usted decide venir acá? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Un agradecimiento? ¿Una manda? Una manda que le vengo a pedir a nuestra Madre Santísima María de Guadalupe por la libertad de mi hijo Eric, porque pues asiste injustamente y el miércoles es mi audiencia y espero en nuestra Madre Santísima que ella me dé mi libertad. ¿Cuánto lleva a su hijo en prisión? Lleva 1 año 8 meses. 1 año 8 meses y el día de hoy es la segunda vez que usted acude aquí para hacer esta petición. Sí. Venga, viene usted a esta manda con su familia. Sí, con mi familia. Muy bien. ¿Podríamos entonar un poco estas mañanitas que se aproximan ya? En pocos momentos también estarán aquí entonándose en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, la fe también se mueve en toda esta zona de la Alcaldía Gustavo Madero. ¿Les parece? Claro, sí, claro que sí. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy son despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Así es un poco como se vive el ambiente aquí a las afueras de la Basílica de Alcaldía Gustavo Madero. Millones de personas continúan llegando hasta este punto para demostrar este acto de fe. La información. Muchísimas gracias, Ivonne. Hemos visto cómo a lo largo del día, ya lo hemos dicho, siguen llegando miles y miles de peregrinos. Precisamente estamos viendo imágenes en vivo de la calzada de Guadalupe, donde muchas personas van caminando de rodillas, corriendo todo para darle gracias y sobre todo felicitar hoy a la Virgencita en su día. Bueno, faltan 2 horas para que, como ya lo hemos dicho, canten las mañanitas ahí en la Basílica. Gracias. El
arribo de peregrinos a la Basílica ha sido constante durante todo el día. Algunos llegan en vehículos, pero otros lo hacen pedaleando, corriendo, incluso caminando. Hay quienes permanecen horas en los alrededores. Otros ven a la Virgen y regresan a sus lugares de origen. Así es como ha transcurrido esta jornada. Protección para mis hijos y para mi esposa y todos mis amigos. ¿Has entrado de rodillas y sales de rodillas? Sí. ¿Qué significa para ti venir a verla de rodillas y llevarla de rodillas? Una alegría estar aquí con ella. Mira esta historia. Guadalupe es una mujer que por primera vez acude a la Basílica de Guadalupe y lo hace como una manda en agradecimiento. Así que preparó comida para los peregrinos. Un gusto estar aquí con todos estos peregrinos, con la fe de la Virgencita de Guadalupe que mueve montañas, y pues es nuestro primer año de estar aquí y pues estamos muy contentos y muy nerviosos. Y vamos de regreso precisamente a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con mi compañera Ruth Barrios Fuentes, reportera de Nemar. Ruth, es que ya lo hemos dicho, las autoridades estiman el arribo de unos 13 millones de peregrinos durante estos días. ¿Cómo van las cosas por allá? Hemos visto personas que entregan comida, agua, todos los feligreses. Adelante, te escuchamos, Ruth. ¿Qué tal, Said? Buenas noches, amigas que están en el estudio. Los buenos corazones han salido esta noche a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Ahorita nos vamos a acercar con una familia que está repartiendo chilaquiles verdes y que además tiene bastante variedad. Nos han dicho que tienen de bistec, de arrachera, y esto pues también para de alguna manera ayudar a todos los peregrinos que se van acercando pues cada vez más a la Basílica de Guadalupe. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas noches. Guadalupe Landeros, para servirle. Oiga, veo que están entregando chilaquiles. Ahora, pues, ¿cuál es la razón? La razón es que hay que venir a ver a los hermanos que vienen a ver a la Virgen con tanta devoción y con tanto amor. Y también lo hacemos con mucho amor. Y la familia con la que venimos vienen también protagonizando con muchísimo amor. Es con puro amor. Usted viene, me dijo, del Estado de México. ¿De qué parte? México. Es casi llegando a Tecámac. Oiga, ¿y qué le pide usted a la Virgen? Yo le pido por toda la humanidad, que se acabe la guerra, que haya más amor a los niños. De verdad necesitamos más humanidad, más gente que contribuya con lo bueno que tenemos. ¿Cuántas cajitas de chilaquiles trajeron? ¿Cuántas fueron, Wendy? Como 3,000, 3,000 cajitas. Sí, aproximadamente. Gracias, gracias por estar aquí, gracias. Said, amigas que están en el estudio, pues verdaderamente es un acto muy bondadoso, muy gentil de todas las personas que han venido a entregar comida. Y ya vemos en las imágenes de Guillermo Carrillo la cantidad de personas que se siguen acercando a la Basílica de Guadalupe. Nosotros, como les decimos, estamos en la calzada, que bueno, desemboca finalmente en la Basílica. Cientos y cientos de personas han llegado, niños, jóvenes, adultos, en muletas, en silla de ruedas, en fin. No hay manera también de, pues, vaya, de evitar ver todas estas historias tan interesantes y tan conmovedoras también, a unas horas de cantar la mañanita a la Virgen de Guadalupe. Ruth, así estos buenos deseos de las personas, pero sobre todo las buenas acciones, como mencionas, gente que llevó comida. Ya hasta nos antojaste los chilaquiles ahí en el estudio. Más adelante regresamos contigo, Ruth. Claro que sí, estamos pendientes. Y ahora hacemos contacto con Elizabeth Mávil, reportera de NEMAS, con información desde la Basílica de Guadalupe. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Cómo va todas estas preparaciones? Ya casi 2 horas para empezar con estas celebraciones, a empezar a cantar las mañanitas a la Virgen. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ven nada más, la imagen realmente es impresionante. Es este mar de gente que viene entrando y que justamente está ya a unos pasos de llegar a su objetivo, que es los pies de la Virgen de Guadalupe. Aquí estamos viendo cómo esta peregrinación trae... Todos están ingresando. Señor, estamos en vivo. ¿De dónde vienen? De San Pedro Mártir. ¿Cuánta gente en esta peregrinación? Pues bastante gente. Mucha gente caminando. ¿Cómo vienen? Venimos un poco cansados, pero sí venimos de la delegación de Tlalpan. Okay.
A la altura de Tecorral, San Pedro Martín. Señor, ¿cuál es la emoción cuando por fin pueden llegar a los pies? Es una satisfacción muy grande, que no se la puede uno imaginar ni explicarla tampoco. Si yo le dijera, dígame, ¿qué siente? Una palabra. Mucha alegría y mucho, y me siento muy contento por, ya, por llegar y que venimos bien con todos y que venimos sanos y salvos. ¿Hace cuánto peregrina? Ya tenemos más de 20 años. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién le trajo por primera vez? Señora Tere, ¿cómo se llama? ¿La señora Tere de Silvia? Teresa Costa. La señora Costa, esa ya falleció y ella nos inculcó todo esto. ¿Su nombre, señor? Roberto Rodas Hernández, para servirle. Pues buen camino y están ya a unos metros de llegar a la Virgen de Guadalupe. Pues ahí lo tenemos. Es la fe y es la emoción de todos estos millones de peregrinos que están llegando a la Basílica de Guadalupe y que van a seguir llegando a lo largo de las próximas horas. A las 12, las esperadas mañanitas a la Virgen y después la misa solemne. Esto en verdad es un río de gente después de que el clima mejoró, después de que dejó de llover. Bueno, pues esta es la respuesta y esta es la fe del pueblo mexicano a la Virgen Morena. Son las imágenes y es el paisaje que tenemos aquí a unos cuantos metros de llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Así es, Elizabeth, y hay que recordar que en todo el país todas las arquidiócesis, las diócesis, las prelaturas participan en esta celebración. También familias y personas a nivel individual que, bueno, están haciendo estos recorridos. Son millones y millones de personas. Y muy, muy bonitas las historias que hemos estado escuchando a lo largo del día, de todas estas peticiones y lo mucho que significa este día para tantas personas. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, y Marco Dueñas, reportero de NEMAS, nos tiene más información también desde las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Marco, te saludo de nuevo con mucho gusto. Buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Noelia. Pues mira, precisamente creo que una de las cosas que más llama la atención son las historias. Efectivamente, como bien lo decía Elizabeth Mávil, cada vez es más la gente que llega, los ríos de gente se han multiplicado a partir de que dejó de llover. Pero bueno, pues en cada una es una historia y la que más me ha llamado la atención hasta el momento es la de un albañil que llegó sin un brazo y con el otro brazo más o menos en un 80% sin movilidad. Venía con sus dos hijos y me dice que él viene a agradecer. Él no viene a pedir que por favor pase algo extraordinario. Él dice, vengo a agradecer porque tengo fuerza, porque tengo vida, porque a pesar de que tuve un accidente muy fuerte ya hace algunos años, yo sigo con fuerza y puedo seguir manteniendo a mi familia. Es una de las tantas historias que justamente hemos encontrado. Él nos decía que cuando fue electrocutado, él sufrió un electrocutamiento, que cuando él estaba en el proceso de ser electrocutado, él en lo primero que pensó fue en la Virgen de Guadalupe y le dijo, por favor, madre, cuídame, por favor, cuida a mi esposa y cuida a mi hija, la mayor. Hoy él puede cuidarlos y dice, yo todos los años vendré a decirle gracias, Madre Santa, porque me tienes aquí, porque sigo aquí para mis hijos y porque tú me das la fuerza para continuar. Es verdaderamente maravilloso el fervor que se le tiene a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe, que sigue convocando a millones cada año en la celebración que, de acuerdo con las autoridades capitalinas, puede ser de por lo menos 11 millones, la que, de acuerdo con el vicerrector de la Basílica, va a ser este año la congregación más importante en todo el mundo, hablando de una celebración religiosa. Esa es la que se celebra en México, esa es la que nos llena el corazón, esa es la que nos llena de orgullo y que nos llena de historias que nos permiten voltear a nuestras propias vidas y decir, caray, qué bien nos va, porque tenemos una madre que nos cuida, pues, a todos los mexicanos. Así es, como bien lo dices, Marco, historias muy inspiradoras las que hemos escuchado en esta noche guadalupana, como esta que nos platicas de este hombre. Muchísimas gracias por este reporte, seguiremos en comunicación contigo. Es que precisamente vemos estas imágenes en vivo, cómo siguen llegando miles de personas. También veíamos ahí en la zona del atrio, donde se instalaron varias casas de campaña, muchas personas van a quedarse a dormir ahí frente al atrio, precisamente para conseguir un lugar y cantar las mañanitas a la Virgen. Vemos también esta imagen aérea de cómo se encuentra iluminada la Basílica de Guadalupe y también todos sus alrededores. Vamos en vivo contigo, Geatzi Valdés, reportera de NEMAS. Tú te encuentras en el puente papal de la Basílica. Precisamente esta es la gran entrada hacia este recinto. Te escuchamos, Geatzi.
¿Qué tal, Said? Muy buenas noches. En efecto, nos encontramos aquí en el Puente Papal, que bueno, pues cada vez continúa llenándose de fieles guadalupanos, muchos de ellos que vienen año con año. Y mira, para hacer un recuento que el último que actualizaron autoridades de esta alcaldía y que fue a las 8 de la noche, tan solo este día, hasta las 8 de la noche, se habían recibido ya a 3,997,263 peregrinos. Esta es una cifra que, bueno, pues va creciendo momento a momento, como lo puedes apreciar en las imágenes en vivo. Pues son personas que vienen de diferentes puntos de la República a bordo de diferentes vehículos, algunos en bicicleta, otros en autobuses que dejaron estacionados en los alrededores porque ya hay un corte vial, otros más lo han hecho a pie. Bueno, pues es evidente todo el fervor que estas personas sienten por la Virgen Guadalupana. No es para menos, pues la Basílica de Guadalupe es uno de los recintos, uno de los santuarios que más se visita a nivel mundial, tan solo después del Vaticano. Y pues es así como continúa, ya estamos muy cerquita también de que se canten estas mañanitas, un evento, una hora que están esperando muchos de ellos, algunos ya incluso pernoctando también en los alrededores. Por supuesto, mantendremos toda la información. Mucha precaución para quien se acerque también a este punto. Ya el frío se está haciendo presente, poco a poco baja la temperatura y pues así los alrededores de la Basílica. El reporte que tenemos. Hatsi, también veíamos en estas imágenes en vivo que nos presentaste cómo miles de personas precisamente están acampando allá en la zona, precisamente en el Puente Papal y también en la Calzada Guadalupe. Muchos de ellos llegan caminando, llegan corriendo, llegan cansados luego de viajar desde sus lugares de origen hasta la Basílica. Seguiremos muy atentos. Gracias. Pues qué imágenes nos ha regalado esta jornada en todo el día. Vamos a seguir muy pendientes. Quédese en esta cobertura de las mañanitas a la Virgen de Nemás. Recuerden que pueden encontrarnos también en VIX, en YouTube y en todas las redes sociales, porque donde estés estamos. Que me ayudara, que me fuera bien y que mi mamá se curara. Tiene varices en los pies y no puede caminar y tengo que pagar su medicamento. Ahorita estoy trabajando, acabo de salir y pues me vine directo para acá. Ahorita me tocó ser pintor, pinté una casa. Le hice una promesa, yo iba a venir desde rodillas hasta allá, hasta su puerta. Haz tu donación. Cualquier cosa, no me vuelvas a marcar y ya me lo dejo en mi teléfono, ¿va?
llegamos a... Muchas familias sufrieron mucho durante la pandemia, pérdidas importantes en sus núcleos familiares y bueno, pues vemos cómo una vez que ya sabemos que estamos más del otro lado, ya podemos volver a ver otra vez estas pues ríos y ríos de personas, estos peregrinos que pueden regresar y bueno, pues ya vimos muchos a pedir, pero también muchos a agradecer, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que hay que... Pues hay que estar escuchando más de estas historias durante la noche. Seguramente va a seguir habiendo muchas historias más. Vamos, de hecho, con Irlanda Maya, quien nos reporta desde este emblemático sitio donde miles de católicos se reúnen ya para celebrar a la Virgen. Irlanda, te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Said, Natalia, Noel y amigos que nos ven. Pues sí, nos encontramos justo aquí en la entrada de la Basílica de Guadalupe. Y pues bueno, me encuentro con dos amiguitos que, déjame comentarte que cada año me los encuentro aquí. Es Adrián, de 33 años, y Edgar, de 35 años. Adrián, si quieres decirme por qué estás aquí, ¿qué sientes estar aquí? Que nos encanta la guadalupana, las mañanitas. ¿Desde cuándo? ¿Desde a qué hora estás aquí? ¿A qué hora llegaste? A la 1 de la noche. ¿Sí? Me salí 7 de la noche del Valle Chalco, me tomé aquí el camión, aquí, me bajé el puente y ya me vine caminando hasta acá. Y pues ellos también. También aquí está Edgar, de 35 años. Edgar, platícame, ¿tú qué sientes? ¿Tú merecías de ti mismo? Estoy muy contento de estar aquí en la Basílica de Guadalupe, como cada año. Como soy persona con discapacidad, le doy gracias a la Virgen por un año más de vida. Pues mira, ellos dos se autodenominan personas con discapacidad, pero la verdad es que todo mundo tenemos una discapacidad y tenemos capacidades diferentes, pero bueno, somos guadalupanos y eso es lo que nos une, ¿verdad? Y bueno, ¿ya comieron ustedes? Ya comimos. ¿Y qué comieron? Lo que nos dan aquí, las personas que los dan, sí, tortas. De las personas que les dan. De las personas que dan, hacen mandas. Ah, pues mira, pues ya con la pancita llena. Corazón contento. Así es. Pues aquí estamos con el corazón contento, viniendo pues a rendirle un homenaje a nuestra Virgencita de Guadalupe, a nuestra morenita del Tepeyac, ¿verdad? Tepeyac. Sí. Aquí seguimos pendientes. Foro TV llene más. Aquí del Foro TV. Aquí seguimos. Irlanda, y justo por esta información que nos das, es importante recordar algunas recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, siempre hay que vigilar a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a los menores de edad que nos estén acompañando. Hay que establecer algún punto de reunión. Y bueno, pues tratar de mantenernos en comunicación con alguien externo a esta conglomeración, porque bueno, hay que recordar que cuando hay eventos donde se junta muchísima gente, pues también hay muchos riesgos. Hay que ubicar todos los puntos de emergencia, todos los puntos de atención médica también, si nos es posible. Y bueno, pues igualmente vamos a estar aquí informando cualquier cosa. Y bueno, pues muchísimas gracias, Irlanda, por esta información. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta cobertura especial de N+ Mañanitas a la Virgen. Y es que desde ayer se realizan cierres intermitentes ahí en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, particularmente en el cuadrante delimitado por las avenidas Insurgentes Norte, Cantera, Martín Carrera, Ferrocarril Hidalgo y la Avenida Talismán. Y es que el arribo de migrantes se incrementó desde anoche. Thank you.
¿Cuánto llevas avanzando de rodilla? Pues desde el tramo, desde hasta allá. Porque le hice una promesa. ¿Se puede saber? Sí, claro. ¿De qué? Que me ayudara, que me fuera bien y que mi mamá se curara. Como 40 horas y vamos descansando. Ahorita estamos viendo dónde nos vamos a quedar y para entrar temprano a misa, que es la idea, venir a dar gracias a la Virgen por todo lo que nos ha apoyado y nos ha dado. Venimos en motos de allá, de Ameca, Ameca. Un poco cansados, pero con fe, que ya llegamos ahorita aquí a ver a la Virgencita. Algunos peregrinos acuden a la Basílica para cumplir sus mandas, y es el caso del señor Nicolás Saldaña, quien llegó, imagínese, en bicicleta desde Tlaxcala, después de 12 horas de camino. ¿Viene a agradecer algo en particular, a pedir por algo en particular? No, a darle gracias a la Virgen de Guadalupe de un milagro. ¿Y con fervor con quién viene acompañado? Cuénteme. Con mi familia, con mis hijos, mis nietos. Bueno, y entre las personas que visitan la Basílica de Guadalupe hubo algunas que llevaron serenata a la Virgencita. Eker Luna, con tan solo 8 años, también viajó desde el estado de Tlaxcala para dedicarle a la Virgen la canción Buenos Días, Paloma Blanca. Mire, escuchemos. Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador, que a mi corazón encantas. Gracias te doy con amor. Buenos días, Paloma Blanca. Así estas historias de pequeñitos, de personas de la tercera edad y de todas las edades que siguen llegando precisamente a la Basílica de Guadalupe a cantarle las mañanitas. Falta 1 hora y media aproximadamente. Vamos en vivo contigo, Ruth Barrios Fuentes. Te encuentras precisamente allá en la Basílica de Guadalupe. Adelante, te escuchamos, Ruth. ¿Qué tal, Said? Muy buenas noches. Nosotros estamos en la Calzada de Guadalupe, a unos metros ya de llegar a la Basílica, y vaya historias que confluyen de este lado, personas que llegan con mucho fervor, caminando, corriendo, en silla de ruedas, en motocicletas, en bicis también, para poder visitar a la Virgen de Guadalupe a unos minutos ya de que se le canten las mañanitas. Me voy a acercar aquí con una mujer que está regalando frituras y que pues la vemos muy comprometida también con esta parte de ser pues muy gentil. Platíquenos ahora, pues, ¿qué es lo que usted desea a la Virgen y por qué también está entregando comida? Nosotros cada año lo hacemos, la verdad lo hacemos con mucho corazón y devoción. Y pues nada, mucha salud para todos, que es lo principal que nosotros deseamos. Oiga, ¿usted qué le agradece a la Virgen? Yo le agradezco, pues, este año quedé embarazada, entonces pues vengo a agradecer por esta gran bendición que Dios me regaló y que la Virgen me está apoyando en este momento. Dice que viene cada año usted, ¿verdad? Sí, cada año. Todos nos juntamos entre familia, nos cooperamos y compramos frituras o dulces, o cada año le cambiamos un poco. ¿Este año cuántas frituras trajeron? Son 5,000 piezas de frituras. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gaby. Muchas gracias, Gaby. Pues miren, aquí por supuesto se está viviendo un gran momento para los peregrinos. Ahorita lo que están viendo en las imágenes de Guillermo Carrillo es precisamente cómo llegan algunos, llegan incluso con sus mascotas. Y lo que sí es importante es que para las personas que empiecen a arribar a esta zona de la alcaldía Gustavo Madero, bueno, lleguen bastante abrigadas, porque ya se está sintiendo el frío. Ahorita estamos a 10 grados Celsius, así que bueno, se espera que la temperatura llegue incluso hasta los 9 u 8 grados. Habrá que estar muy bien preparados para evitar pues algún tipo también de enfermedad, alguna gripa, vaya, en fin. No es importantísimo que, o más bien, es importantísimo que vengan bien abrigados y también que hagan su recorrido a pie, porque esta zona ya no se puede cruzar más que de esa manera. Los automovilistas no pueden cruzar por esta zona, únicamente los motociclistas y los ciclistas en el carril de extrema izquierda. Así que bueno, nosotros seguimos recorriendo y platicando también con los peregrinos que poco a poco empiezan a acercarse ya a la Basílica de Guadalupe. Ruth, muchísimas gracias. Como ya lo hemos mencionado, las autoridades de la Ciudad de México alertaron
Por las bajas temperaturas, hay alerta naranja y amarilla debido a estas condiciones climáticas. Así que si usted nos está viendo y va a ir a la Basílica de Guadalupe, hay que salir muy, pero muy bien abrigado. Muchísimas gracias, Ruth. Más adelante regresamos contigo. Claro que sí, muchos saludos. Y ahora vamos a volver con Geachi Valdés, reportera de NEMAS, quien se encuentra en el puente papal de la Basílica de Guadalupe. Vamos a escuchar a Geachi, vamos a escuchar más historias. Geachi, adelante. Claro que sí, y ahora me encuentro justamente con otro grupo de peregrinos. Ellos vienen desde Jilotepec, aquí en el Estado de México. Y mira, me voy a acercar a una de ellas. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Vanessa Chávez Pérez, buenas noches. Cuéntame, ¿desde a qué hora se vinieron? ¿Cómo se prepararon? Bueno, pues nos vinimos aproximadamente a las 10 de la mañana. Venimos desde Jilotepec, Estado de México. Pues venimos con toda la ilusión de llegar aquí con la Virgencita, ¿verdad? ¿Es el primer año que lo hacen? ¿Ya vienen desde varios años? No, ya tenemos 15 años con esta peregrinación. Sí, ya 15 años ya aquí con todos nuestros ciclistas. Venimos en bici. Cuéntame, por favor, ¿tú vienes a pedirle, agradecerle por algo en específico? Pues yo creo que por todo, ¿no? Por la familia. Yo creo que todos tenemos un mismo punto, un mismo objetivo, que pues todos aquí por la familia, por todos nosotros venimos a pedirles. Y mira, ustedes vienen en bicicleta, pero desde hace unos metros, cuéntame más o menos desde dónde vienen cargando esta figura de la Virgen de Guadalupe. Pues venimos ya tenemos bastante ratito caminando, no sé, unos cuántos kilómetros caminando. Como unos 10 kilómetros caminando, más o menos. Una figura, compañeros, que bueno, pues pesa aproximadamente 200 kilos, así que pues un aplauso también para estos jóvenes fuertes que esta noche vienen, se van a esperar a que pasen las mañanitas a pedir con fervor, algunos de ellos pues a pernoctar, y por supuesto vamos a seguir buscando todas estas historias que se registran aquí esta noche. El reporte que tenemos. Geachi, muchísimas gracias, les mandas un abrazo de parte de aquí el estudio a todos estos peregrinos que están ya pues con toda la actitud esperando que den las 12. No está de más repetir rápidamente algunas recomendaciones de seguridad, y es que se junta tanta gente que bueno, hay que estarlas recordando en cualquier caso de emergencia. Hay que tener bien ubicados todos los puntos de atención justamente de emergencia, y también evitar usar pirotecnia, sobre todo si estamos en lugares así de conglomerados. Vigilar y cuidar mucho a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y también a niños y niñas que nos estén acompañando. Hay que establecer algunos puntos en caso de que por cualquier motivo se extravíen. Y bueno, pues muchísimas gracias, Katz, y vamos a seguir muy pendientes. Bueno, Irlanda Maya, reportera de NEMAS, también se encuentra en el atrio de la Basílica, bueno, en el atrio precisamente de la Basílica de Guadalupe. Irlanda, muy buenas noches. Adelante, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos ahí, Natalia y Noelia. Pues sí, amigos de NMás, nos encontramos aquí justo en la entrada de la Basílica y están a punto de entrar. Me encuentro aquí con el señor Arturo y con su hijo Ángel de 17 años. Él viene por una que hizo. Su travesía no ha sido fácil. Mira nada más lo que él trae. Aquí a la Virgencita, trae varios kilos. Él prometió que vendría así y viene su papá. ¿Desde dónde vienen ustedes caminando? ¿A qué hora salieron? Venimos de Iztapalapa y salimos a las 12:30 del día. Y apenas venimos ya. Y miren, la manda que está cumpliendo Ángel es por una situación que nos platicó, que fue muy difícil, muy complicada, en la que mucha gente puede estar metida. Él no quiere mencionar pues las razones, pero sí fue algo extremadamente fuerte, su vida peligraba. Le pidió a la Virgen, ya la libró, ya se salió de eso, ya terminó. ¿Cómo se siente? No, mucho mejor ya, de que ya salí, ya más tranquilo, más alivianado y ya una paz interior. No te la puedo explicar tampoco, ni la tranquilidad ni nada. Ya que ojalá que ya no se presente esa situación, ya no te vas a meter en nada de eso. No, espero que ya no. Espero que ya no. ¿Prometer, no? Sí. Okay. ¿Cómo se siente usted?
Pues bien, ahora sí que agradecido por lo que hemos pasado y agradecido por este año, ¿no? Que se está terminando y agradeciendo cada año viniendo a la Basílica a ver a la Virgen. Muchas gracias. Si ustedes quieren seguir su camino, pues déjenme comentarles que aquí las historias de verdad que son tremendas. Hay historias de todo tipo. Hay personas que vienen por motivos de salud, hay personas que vienen pues por motivos también de que sufren violencia en casa, que le piden a la Virgen que su esposo no los golpee. También hemos visto personas que han robado y que le piden perdón a la Virgen y se comprometen aquí a no volverlo a hacer. Entonces, aquí hay de todo tipo de personas que vienen con una razón muy profunda, muy especial, muy personal, muy íntima, a establecer un diálogo profundo con la Virgen de Guadalupe porque creen en ella y la sienten en su corazón. También vienen personas a prometer que ya no van a tomar porque son alcohólicas y bueno, no hay ninguna clínica de rehabilitación que ha hecho con ellos la cuestión de que ya no tomen, pero solamente la Virgencita de Guadalupe puede con eso en el caso específico de estas personas que vienen a jurar. Imagínense ustedes, vienen a jurar a veces no tomar por meses o por un año o tiempo establecido y se lo cumplen a la Virgen de Guadalupe. Lo que no le cumplen a nadie, se lo cumplen a la Virgencita de Guadalupe. Eso es lo que vivimos aquí, esa devoción, y es algo de verdad que es muy motivante, es inexplicable ese sentimiento que nos inunda al estar aquí y al ser testigo de todas estas personas que vienen con ese amor a la Virgencita de Guadalupe, que vienen agradecidos, que vienen a dar gracias por lo que sí tienen, y muchos vienen a pedir perdón también, a pedir perdón y a prometer. Entonces este es un momento muy especial para estas personas que son católicas y que vienen con haciendo mandas. Muchos de ellos también vienen de rodillas. No se puede criticar esto, todas las religiones se respetan, merecen respeto, y aquí lo que se vive es algo muy especial, una comunión muy especial con la Virgen de Guadalupe. Ese es el reporte que tenemos desde aquí, desde la entrada de pues esta enorme basílica que puede albergar a más de 10,000 personas de manera simultánea, y que aquí siguen llegando cientos de peregrinos, y aquí seguiremos dándoles pues el recuento de esta jornada. Landa, sin duda miles de historias muy emotivas como esta que nos cuentas, y también vemos en estas imágenes en vivo estas mareas de personas que llegan de diferentes puntos de la República Mexicana para cantarle las mañanitas hoy a la Guadalupana en su día, pero sin duda un día de mucho fervor. Muchas personas llegan llorando, caminando de rodillas, como lo hemos visto a lo largo de este día. Seguimos más adelante, regresamos contigo. Aquí seguimos pendientes. Bueno, y quédese que regresamos con más a esta cobertura de las mañanitas a la Virgen de NMAS. También nos puede encontrar en VIX, YouTube y en todas nuestras redes sociales. Donde estén, estamos. Regresamos. Que le deseo a mis hijos y a mis hermanos, a toda mi familia. Pues habernos permitido llegar aquí hasta sus pies. Que nos pase nada, ningún peligro ni nada.
Bueno, pues así es como se está viviendo esta noche tan especial para millones de mexicanos, millones de mexicanas que están dedicando esta noche para celebrar a la Virgen de Guadalupe, que están llegando a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para pedirle salud, para pedirle muchas otras peticiones personales, especiales y sobre todo también para agradecer pues este año más y también la salud, muchas otras causas. Cada persona, cada peregrino tiene su propia historia, tiene sus propias razones y aquí en Foro hemos estado escuchando a lo largo del día muchas de estas historias que son emotivas, son muy, muy, muy bonitas. Y aquí vamos a seguir escuchando muchas más historias, así que lo invito a seguir quedándose con nosotros a escucharlas también. Y es que precisamente estamos viendo estas imágenes de cómo vemos completamente llena de personas, llena de peregrinos, la Basílica de Guadalupe esta noche. Ya lo decíamos, varias personas comenzaron a llegar desde hace algunos días allá a la Basílica. Muchos de ellos instalaron sus casas de campaña precisamente para dormir. Falta aproximadamente una hora con 20 minutos para que comiencen las mañanitas a la Virgen. Muchas personas emocionadas, nosotros también aquí en el estudio emocionados porque están a punto de comenzar estas mañanitas a la Virgen. Vamos hasta ese punto contigo, Ruth Fuentes, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Said? Buenas noches. Pues seguimos en este lado, en la calzada de Guadalupe, porque pues aquí han llegado todavía muchas, muchas personas para estar ya a unos minutos de que se canten las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Hemos visto, por ejemplo, a personas que llegan con la imagen de la Virgen. Me voy a acercar con una de ellas. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Pedro Vázquez. Oiga, ¿desde dónde viene? De acá, de Xochimilco. Veo que viene cargando a la Virgen. ¿Cuánto pesa? Como unos 30 kilos. No pesa mucho. ¿Y a qué viene usted? ¿A qué le viene a pedir o qué le viene a agradecer a la Virgen de Guadalupe? Pues más que nada pedir salud y para la familia. Es lo más importante, la salud. ¿Estuvo atravesando por algún momento complicado, por una enfermedad? De hecho, hace unos días, pero todo bien. Oiga, ya le faltan algunos metros. ¿Ya está un poco agotado o todavía...? No, vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, ¿viene acompañado usted de su familia? Sí, con amigos. De sus amigos, mira. DN más. Que bueno, pues muchas gracias, señor. Qué amable. Hemos visto historias pues muy conmovedoras, personas que han podido librar el cáncer, que han podido librar alguna adicción, que han podido pasar por una causa muy difícil y que hoy vienen este día, esta noche, agradecer a la Virgen de Guadalupe por intervenir en estos momentos tan difíciles. Los hemos visto cargando con la imagen, regalando comida, regalando cobijas, agua. Y esto de alguna manera también pues alimenta la fe y lo que buscan es también hermandad en momentos tan complicados, tan difíciles también por los que atraviesa nuestro país y el mundo entero. Pues este es un acto muy generoso también de los creyentes, de los peregrinos que han venido, algunos desde muchos kilómetros atrás, desde otros estados. Incluso hemos visto algunos extranjeros que también han venido muy sorprendidos de todo lo que se observa este día y también el día de mañana, que también es una gran fiesta en este lado de la alcaldía Gustavo Madero. Así que bueno, pues les estaremos informando, les estaremos retratando todas estas historias que siempre también pues son como un bálsamo para el alma. Así es, Ruth, y es que esta figura de la Virgen y sobre todo esta celebración es importante a nivel religioso, a nivel cultural también de nuestro país, define una parte muy importante de gran parte de los mexicanos y de la fe que tienen. Y bueno, pues son historias las que nos platicas, muy inspiradoras. Y bueno, pues vamos a regresar contigo más adelante, Ruth. Muchísimas gracias. Claro que sí, saludos. Sí, han sido historias más que inspiradoras, querida Natalia, querido Said, como ya lo comentábamos, y destacar, ya nos lo decían nuestros compañeros que están ahí en las inmediaciones de la Basílica, que están ahí a pesar del frío, una de las noches más frías del año, hay que decirlo, y la lluvia aquí en la Ciudad de México, en los últimos y días, la ¿no? lluvia. Hoy y, tuvimos lluvia. Sí, 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 como decías, Nat, muy importante las personas que llevan pequeñitos, que llevan personas adultas mayores, tomar en cuenta todas estas medidas pues de precaución y sobre todo también con el tema del frío, llevarles bien abrigados,
pues a lo mejor unas cobijas ahí, algo para cubrirlos, porque pues va a ser una noche de mucha actividad, pero también de mucho frío, así que muy importante pues tomar todo esto en cuenta para prevenir enfermedades. Y otra cosa también muy importante, nos reportaban más temprano nuestros compañeros reporteros el tema de las personas intoxicadas por alimentos consumidos, entonces muy importante también a la hora de consumir los alimentos, las personas que están ahí en las inmediaciones de la basílica, pues tomar en cuenta pues todo esto y para... Gracias por continuar con nosotros en esta noche tan especial, en una cobertura especial, las mañanitas a la Virgen, pero tenemos información y es que escuche, de acuerdo con el más reciente corte de la alcaldía Gustavo Madero, hasta las 10 de la noche de hoy se reportan 3.104.660 peregrinos que precisamente han arribado allá a la Basílica de Guadalupe. También se dio a conocer que se han ofrecido 1.656 atenciones médicas por cansancio, 6 traslados a hospitales, se han entregado 21.000 litros de agua potable, 52.1 kilómetros de barrido manual y se han recolectado 67.2 toneladas de basura. Vamos ahora precisamente allá a la basílica, al atrio, al interior del atrio, contigo Elizabeth Mávil. ¿Cómo van las cosas por allá, Elizabeth? Falta un poquito más de una hora para que comiencen las mañanitas. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Said? Muy buenas noches. Pues más de 3 millones de peregrinos han llegado tan solo hoy y hasta este momento a la Basílica de Guadalupe. Como podemos apreciar, personal de la alcaldía Gustavo Madero ha comenzado a hacer estos cordones humanos. Es el control de los peregrinos. Esto quiere decir que ya está muy lleno tanto la iglesia como también el atrio de la basílica. Se ponen los cordones y de esta forma se va pues haciendo que la gente entre de manera ordenada, que entren poco a poco para evitar aglomeraciones. Cada 3 a 5 minutos se hacen estos cordones y bueno, pues se le dice a la gente que ya hay muchísima gente al interior, que entren sin empujarse, que entren poco a poco y despacio, pero ahí vemos cómo se ha desbordado una vez más este fervor del pueblo mexicano y esta alegría en los rostros de cada una de estas personas que ya está a unos cuantos metros de llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe, después de peregrinaciones, después de muchas cosas. Muy buenas noches, ¿de dónde vienes? De Puebla. De Puebla, ¿cuántos días llevas peregrinando? Solamente este día. Este día, ¿qué representa para ti por fin llegar a los pies de la Virgen? Una alegría. Gracias. Pues ahí lo vemos, una alegría es lo que nos dice este joven. Vienen de Puebla, de Veracruz, del sureste, del norte, de muchos estados de la República Mexicana. Y bueno, pues así es como siguen llegando, llenos de emoción de poder presenciar las tradicionales mañanitas. Y nuevamente ahí está lo que les decía, este cordón que se pone pues justamente para que la gente entre de manera ordenada. Así las cosas en estos momentos afuera de la Basílica de Guadalupe, cuando estamos ya a pocos minutos, a pocos momentos de escuchar las tradicionales mañanitas y posteriormente la misa solemne. Said, así las cosas en estos momentos afuera de la Basílica de Guadalupe. 1:11, Elizabeth, para ser exactos, faltan precisamente para las mañanitas y hay alrededor de 3 millones de personas, tanto en la Basílica como en sus alrededores. Estaremos muy atentos. Más adelante regresamos contigo. Muy buenas noches. Y justamente, ¿qué les parece si nos enlazamos con Itzel Cruz, reportera de NMás, quien se encuentra al interior de esta basílica? Adelante, muy buenas noches, Itzel, ¿qué nos tienes? Gracias, muy buenas noches. Extraordinarias historias de vida las que nos hemos encontrado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Quiero presentarles a Ubaldo. Ubaldo tiene 38 años, tiene parálisis cerebral y él viene a agradecerle a la Virgen de Guadalupe el poder estar de pie porque desde nacimiento no puede caminar. Ubaldo, vienes con tu familia desde Puerto Vallarta, salieron desde el sábado. Tu sueño es ingresar a la Basílica. Así es. Pero ya tenemos rato que venimos, como 3 horas. Pero no tiro la toalla, como más de 3 horas.
pero no tiro la toalla. Y no, no paramos. No, ya. ¿Vas a seguir adelante hasta poder ingresar? Sí, sí. Hay tiempo que quiero parar, pero no. Tengo que seguir. ¿Qué le vas a agradecer a la Virgen esta noche, Ubaldo? Me dio chance de estar aquí. Y los amigos que conocimos, que ya caminamos. Sí. Es lo más deseo que tenemos. Excelente. Muchas gracias, Ubaldo, por compartirnos tu maravillosa historia de vida. Es una de tantas historias. Otro de los sueños de Ubaldo que nos comparte su familia es conocer a la cantante Lucero. A la cantante Lucero que viene y canta las mañanitas muchas veces aquí a la Basílica de Guadalupe. Ahí lo vemos en imágenes de Ruy Aguilar. Salieron el sábado de Puerto Vallarta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Norma. Venimos de allá de Puerto Vallarta. Y yo lo he cuidado por 20 años a él. Solo lo cuido yo a él y yo lo ayudo a él por muchos años. Así es que aquí estamos. ¿Es la primera vez que viene a la Basílica? Primera vez. Soy muy chillona, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos caminando con Ubaldo, su familia, sus amigos que salieron desde el sábado y que están ya a unos escasos metros de poder lograr este sueño de este hombre de 38 años con parálisis cerebral, que ha puesto todo su esfuerzo, todo su empeño, la fe, la perseverancia para ingresar y cantarle las mañanitas a la Virgen. A poco más de una hora está a punto de lograr esta meta, apoyado de la gente que lo ama y así decenas de historias las que podemos relatarles esta noche. El reporte que tenemos, nos despedimos con estas emotivas imágenes de un hombre tenaz, con mucha fe, que viene a agradecerle a la Virgen. Muchísimas gracias por esta historia, otra historia más de muchas que hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando, porque es que no termina de sorprender el esfuerzo que hacen todos estos peregrinos para poder llegar a este lugar tan especial y en esta fecha tan especial. Incluso también hay personas que están pues dando de comer, dando alimentos, dando agua a todas estas personas sin fines de lucro, sino más bien pues por el simple hecho de hacer la buena acción. Historias como estas vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias, Itzel. Bueno, y Jatsi Valdés, reportera de NEMAS, recorre también las inmediaciones de la Basílica. Y querida Jatsi, te saludamos otra vez con mucho gusto. Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, querida Noelia? Así es, y es que este tipo de historias, ahorita nos encontramos aquí en lo que son justamente las inmediaciones, a unos cuantos metros de la entrada principal de la Basílica de Guadalupe, pero toda esta gente que ofrece comida, que ofrece bebida pues a los peregrinos que vienen desde diferentes puntos del país, no solamente ocurre aquí en lo que es la Basílica de Guadalupe, sino también a lo largo de otras avenidas como lo son Zaragoza, como lo es la Calzada de Tlalpan, todos estos accesos carreteros justamente de donde van ingresando los peregrinos. Y bueno, pues vamos avanzando porque ahorita hay ya también un podemos ver un cordón que está limitando el acceso de los peregrinos, pues para hacerlo todo de forma más ordenada. Y aquí, mira, hablando de estas personas que ofrecen, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Jorge Alberto. Jorge Alberto, cuéntame, ¿le estás ofreciendo comida a los peregrinos? Es una manda de una de mis sobrinas, de mis primas. ¿Podemos saber a causa de qué o por qué? Ah, sí, se salvó de un accidente. ¿Y qué? Cuéntame, ¿cómo has visto el ánimo esta noche ya muy cerquita de las mañanitas? ¿Cómo se podría decir? Tenso, ya se siente el ambiente. Una tortita, mi hermano. ¿De qué son? Cuéntame. Tortitas de jamón. ¿Cuántas trajeron? Las 300. ¿Desde dónde vienen? De Iztapalapa. Buenas noches, ¿de dónde viene, señora? De Tlagua. ¿Cuánto tiempo se hizo para acá? Desde las 4:30. ¿4:30 de la tarde, de la mañana? De la tarde. ¿Viene a bordo de qué? Caminando. ¿Con quién viene? Cuénteme. Con mis dos nietos y mi hijo. ¿Y qué? ¿Viene a agradecer? ¿Viene a pedirle algo a la Virgencita? Vengo a agradecerle a la Virgen y a dar gracias. ¿Cada año lo hace? No, lo que pasa es que hay veces que puedo y hay veces que no. Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Pues así es como se están juntando ya miles y miles de peregrinos quienes están ingresando en estos momentos a la Basílica de Guadalupe. Veíamos también ahí esos cordones porque tienen ya también que ir controlando el acceso, un acceso más controlado, y pues es lo que podemos observar en estas imágenes que traemos en vivo para todos ustedes. Ya la cifra oficial la estarán dando a conocer las autoridades el día de mañana de en este año cuántos fueron los peregrinos que vinieron a celebrar este 492 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe aquí en el Cerro del Tepeyac. Pues así los testimonios de algunos de los miles de peregrinos que van llegando a la Basílica de Guadalupe para ya este momento clímax que va a ser en una hora más o menos de esta celebración a la Virgencita. Jiatzy, muchísimas gracias por el reporte y pues vamos a seguir en contacto contigo. Seguimos pendientes. Muchos de los peregrinos que visitan a la Virgen de Guadalupe lo hacen cumpliendo mandas para agradecer por los favores recibidos durante el año. Ese es el caso de Gabriela. Escuchemos su historia. Le pide la moneda a mi hija. ¿Desde dónde vienes? De Puebla. ¿Cuánto tiempo se hicieron para llegar aquí? ¿Cuántos días? Venimos hoy en la mañana. Mi esposo viene en bici. Gaby, cuéntame, ¿de aquí hasta qué hora se van a esperar? Primero Dios, hasta mañana nos vamos. Pero también hay peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe para pedir a la Virgen Morena alejarlos, por ejemplo, de las adicciones. Este es el caso de Armando, quien llegó desde Tizayuca, Hidalgo, para solicitar la fuerza necesaria para quitarlo de estos vicios. La recuperación de mi familia, que me quite las adicciones. Soy una persona alcohólica, drogadicta, y vengo a pedir eso y recuperar a mi familia. Sin duda, historias muy emotivas las que hemos escuchado de diferentes personas, de diferentes devotos que llegan precisamente a pedirle a la Virgen, también agradecerle. Hay que recordar que la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina dispuso un operativo con más de 5.500 elementos para vigilar que todo esté en orden esta noche y el día de mañana ahí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Vamos precisamente contigo, Ruth Barrios Fuentes, nos tienes más historias que contar esta noche. Claro que sí, Said, muy buenas noches. Hemos visto pues diferentes historias que tienen que ver de inicio para las personas que piden trabajo, que agradecen tener salud, que piden también pues amor, no solamente en su familia, sino en prácticamente todo el país, en el mundo. Y estas historias, como les decía hace unos momentos, pues son también muy reconfortantes, porque pues en un momento también en donde se vive violencia en todos lados, en el país, en el mundo, pues ver a la gente entregando comida, entregando agua, cobijas, también es algo pues muy hermoso, es un acto muy bondadoso de todas las personas que se han acercado, que vienen también a agradecerle a la Virgen. Me voy a acercar ahorita con un joven que viene cargando también una imagen. Muy buenas noches, joven. Muy buenas noches, joven. Ah, no, ahorita no, va un poco apurado, pero lo pueden ver en las imágenes de Guillermo Carrillo, esta imagen que, bueno, es de la Virgen de Guadalupe, un joven que va pues a gran velocidad, que probablemente también ya quiere llegar a la Basílica para poder agradecerle a la Virgen, pues vaya, peticiones también ya muy particulares. ¿Y qué es lo que hemos visto a lo largo de las últimas horas en este lugar? Bueno, pues como les decía, la bondad de las personas, la gentileza. Hemos visto a muchas mujeres también que están agradeciendo, incluso pues ahora tener una familia que pidieron por años y que ahora afortunadamente pues ya la tienen. Ahorita pues lo pueden ver, están entregando también algunas frituras, que las personas han llegado desde muy temprano, ya son más de las 11 de la noche, y bueno, les seguimos contando estas historias, por supuesto, muy conmovedoras. Ruth, muchísimas gracias, emotivas historias, pero sobre todo hay que recordarle a todas las personas que todavía tienen pensado ir a la Basílica de Guadalupe, una noche fría en la Ciudad de México, así que hay que salir bien abrigado. Nosotros seguiremos al tanto de esto que ocurre allá en la Basílica de Guadalupe.
y vamos a seguir con esta transmisión especial de NEMÁS. Yo soy Natalia Sánchez, están conmigo Noelia Jiménez y también Said Ochoa, y vamos a seguir hasta las 12, ya casi falta apenas una hora para escuchar las mañanitas a la Virgencita, así que acompáñenos. Gracias por acompañarnos. Falta menos de una hora para que millones y millones de fieles en todo el mundo pues den una de las mayores manifestaciones de devoción del orbe, que es las mañanitas, el saludo a la milagrosa Virgen de Guadalupe. En unos minutos se llevan a cabo las mañanitas allá en la Basílica, y saludo con gusto a mis compañeras Fernanda Calderón, Florencia Rodas, ¿cómo están? Carla, muy bien, gracias. Flor, qué gusto compartir con ustedes esta mesa hoy en la noche, esta noche. Exactamente, noche de 11 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tiene más de 3,000 elementos desplegados y calcula que este año sean 11 millones de peregrinos. Hay un operativo especial desde el 8 de diciembre, el viernes pasado, hasta pasado mañana, que es 13 de diciembre. Y saben, Fernanda y Florencia, ¿cuántas personas están pasando por minuto en la banda que da a la imagen de la Virgen de Guadalupe allí en la Basílica? El pase común, el que normalmente nos informan, es de 1,000 personas por minuto. Al parecer, siempre el 12 pues llega un poco más de gente a visitar a la Virgen. Entonces, pues ahí todos se juntan. Y es muy bonito ver cómo hay respeto. Por más que sean muchísimas personas en un paso muy angosto, hay siempre respeto. Exactamente. 750 personas están pasando cada minuto y 1,600 entrando por el llamado Puente Papal. Un año especial para millones y millones de peregrinos que llegan cada uno con una razón. ¿Por qué? Porque pues por primera vez, 2023, no hay restricciones sanitarias, no se pide cubreboca para entrar ni mascarilla para entrar al recinto mariano. Y como les decía, pues algunos decían 13 millones, otros 11 millones. Hoy es 11 de diciembre, son las 11 con 3 minutos de la noche, y vamos a ver qué ha recuperado el equipo de NMás este día 11 de diciembre en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Cada año salimos a regalar estos yogurts a los peregrinos. ¿Qué se los regalas a los peregrinos? Para ser amables. Venimos a agradecerle a la Virgencita la salud que nos ha dado todo este año. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. De rodillas, algunos peregrinos atraviesan el atrio de la Basílica de Guadalupe para agradecer los favores recibidos por la Virgen.
Creyentes narran historias con una causa que parecía estar perdida, que se resuelven con la oración y la fe a la Virgen de Guadalupe. Vengo agradeciéndole a la Virgencita porque yo estuve muy enferma del riñón y le pedí que me curara ese dolor porque me sentía muy mal, yo sentía que ya no la contaba. Yo vengo de Tizayuca, Hidalgo. De Tizayuca, ¿qué le vienes pidiendo o agradeciendo a la Virgen? La recuperación de mi familia, que me quite las adicciones. Soy una persona alcohólica, drogadicta, vengo a pedir eso. Barrios Fuentes, reportera de NEMAS, que nos informa desde las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Ruth, ¿cómo va todo por allá? Platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas que están en el estudio. Todo el equipo de NEMAS ha sido desplegado en el perímetro de la Basílica de Guadalupe. Nosotros estamos aquí en la calzada de Guadalupe, observando cómo llegan todos los peregrinos que vienen de varios lugares de la República Mexicana. Vienen de Aguascalientes, de Guanajuato, de Puebla. Hemos hablado también con gente que viene del norte del país a observar, a estar presente también en las mañanitas, que ya en algunos minutos se va a realizar también esa ceremonia. Y lo que nos ha también llamado mucho la atención son los actos de generosidad por parte de algunos feligreses que también vienen a entregar comida, vienen a entregar pues también cobijas, agua, en fin, muchos han venido con este acto humanitario y con este acto de bondad que ha sido muy interesante. Me voy a acercar aquí con una familia que vemos que traen incluso una pequeñita, porque y bien tapadita porque hace bastante frío. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Lizeth. Oiga, pues platíquenos, ¿por qué viene esta noche aquí a la Basílica de Guadalupe? A dar gracias por todo lo que me ha dado y pues a traer a mi niña. Oiga, ¿qué le pide? También es importante. Ay, las peticiones. Con la del sí, yo. Pues salud, que esté bien, que no me falte nada y así. Oiga, ¿su pequeñita cuántos años tiene? 2. ¿Cómo se llama su pequeñita? Fernanda. Oiga, vemos que también traes la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Desde dónde viene usted? Desde San Marcos, Chalco. Muchas gracias. La dejamos que siga también con su camino. Mis queridas amigas, pues ha sido una jornada muy interesante, muy conmovedora también. Por supuesto, les seguiremos narrando lo que se vive aquí desde la calzada de Guadalupe. Rusia, es que es impresionante, van personas de todas las edades, van niños, van bebés, van adultos mayores, gente incluso en silla de ruedas o con bastón, es impactante cómo mueve la fe a las personas. Sí, ha sido pues algo muy interesante, que además a ojos también de los extranjeros es algo muy impresionante, porque difícilmente se observa la cantidad de personas que se reúnen en una misma noche para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, la fe para muchos mueve montañas y también para otros pues es ya parte de nuestra cultura popular, de nuestra cultura pues ya de años, de décadas, de cientos de años, que pues los mexicanos también hemos adoptado como propia. Y por supuesto, vaya historias que hemos encontrado este día y mañana también, pues toda la gente que se espera que llegue, millones de personas aquí en un solo perímetro, aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Ruth, te agradezco muchísimo tu reporte, estaremos regresando contigo en unos momentos. Lo que estamos observando es la entrada principal de la Basílica, de la Gran Basílica de Guadalupe. Y aunque la noche no deja ver, la Virgen siempre resplandece. Eso es lo que describió el indígena Juan Diego Cuautlatoatzin, que era un indígena chichimeca, y que el 9 de diciembre, un martes 9 de diciembre, pero de 1531, inició esta historia, cuando yendo hacia el Cerro del Tepeyac, es llamado por una mujer que él mismo describe en el Nican Mopogua como que brillaba como el sol. Ese es el inicio de una serie de apariciones que culminaron el 12 de diciembre de 1531, y ese es el motivo por el que tantos y tantos millones de personas esperan el 12 con mucha emoción y con mucha fe, porque ese es el día en que el indígena Juan Diego, hoy San Juan Diego, abre la tilma y entonces salen flores frescas que ni siquiera se daban en esa temporada. Y entonces los religiosos que no le creían lo que venía diciéndoles 3 días antes, descubren y comienza una fe que
una fe que junto con Aparecida en Brasil y junto con Fátima en Portugal y junto con Lourdes en Francia y con Medjugorje en Croacia, es una de las grandes vírgenes y una de las más veneradas del mundo. Y esta noche luce especialmente bonita, ¿verdad, Fernanda? ¿Verdad, Florencia? La Basílica de Guadalupe. Especialmente linda esta noche, después de 2 años muy complicados en términos de salud, en términos de pérdidas, en términos económicos, también de violencia. Y en el atrio está mi compañera Ivonne Barrios. Ivonne, ¿cómo estás? Te escuchamos. Así es, Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarte. Continúa la llegada de los peregrinos en este acceso principal. Durante un periodo de aproximadamente 40 minutos, elementos de la Alcaldía Gustavo Madero comenzaron a hacer esta especie de cadena humana para comenzar también a realizar estos cortes en el ingreso y permitir que las personas que se encontraban hasta enfrente pudieran avanzar por toda esta zona en la que únicamente nos hemos encontrado con figuras monumentales de la Virgen de Guadalupe, con otras figuras de otro tipo, con personas que van pasando por este lugar haciendo peticiones con sus mandas y también otros cuantos que traen este tipo de imágenes que se trataría de un cuadro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me regalas tu nombre? José. José, el día de hoy, ¿tú por qué te acercas aquí a las puertas de la Basílica de Guadalupe? Por fe, porque creo en ella. ¿Sí? Sí. ¿Es una peregrinación que realizas comúnmente con tu familia o es únicamente una situación que tú estás realizando? Nosotros como ahorita venimos desde Tijuana hasta acá. Y es el primer año que hacemos esto. Parece toda la magia que se vive alrededor de todo esto, la cantidad de personas que llegan hasta este lugar y que comparten la misma. No, pues muy bonito, hermoso, como cada año, y pues me llena de emoción, sí, la verdad. ¿Por qué te emociona esto? Pues tradición, yo creo que cada año, sí. Gracias. Y ahora mismo, esta cadena que se formaba por parte de las autoridades de la Alcaldía Gustavo Madero ya no se realiza de manera constante, se permite que las personas vayan ingresando hasta llegar hasta este punto de la capital mexicana para el día de hoy, llegar a los pies de esta Basílica de Guadalupe y también después, próximamente, entonar las mañanitas. La información, Carla. Y muy importante, muy, muy importante, Ivonne, por supuesto, hay algunos que tienen bebés que ya están manifestando, digamos, enfermedades respiratorias. Solamente les queremos informar que está la Casa del Peregrino, que está en la Alcaldía Gustavo Madero y que esta noche ofrece refugio a 5,000 personas. Si es que ustedes están manifestando un signo de gripe o de enfermedad respiratoria, tienen algún bebé que ya, por ejemplo, se les enfermó de gripe esta noche, ahí está la Casa del Peregrino en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Y también recordarles, Ivonne, que hay varios accesos a la Basílica, pero que también hay cortes viales en Insurgentes Sur, en Ticomán, en Calzada de los Misterios. Y aquí están las imágenes, sigan la transmisión de NMás. Aquí nosotros le vamos a presentar las mañanitas. No es necesario que usted salga de su casa si no ha emprendido el camino, ¿verdad, Fernanda? ¿Verdad, Florencia? Para que no salgan de casa y lo sigan con nosotros y no haya más aglomeraciones en el recinto. Claro, no, y es impactante ver las imágenes también desde acá. Vamos a darles pues una probadita de lo que es estar ahí presentes, de contarles las historias que se están viviendo, que nos están compartiendo. Todos estos peregrinos que vienen de distintas partes de la República Mexicana, y es impactante lo que se han movilizado. Así es, Carla, Florencia, muchísima gente de diferentes estados que vienen caminando en bicicleta, en moto. Hoy me tocó ver a muchas personas que venían desde el Estado de México caminando y que cuentan el tiempo para llegar justo antes de las 12. Entonces eso fue muy, muy emotivo verlos llegar. Y no, pues llegamos antes y hay unos que dicen, no, pues vamos a llegar un poco más tarde. Y entonces toman el tiempo que ya les ha tomado años anteriores para llegar a la Basílica de Guadalupe antes de las 11 de la noche. Exacto, qué bonito, qué importante lo que estás diciendo. Son las 11:14, faltan 45 minutos para esta gran celebración mariana. Les queremos decir que también el gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto traductores en triqui, en mije, en mixteco, en otomí, en tzotzil, tzeltal y en náhuatl para toda la población de origen indígena hablante de lengua que está esta noche a los pies de la Virgen, así como lo hizo Juan Diego, que ya además... Ya es San Juan Diego. Vamos con esta transmisión, Florencia. Claro, y es que en el interior de la Basílica de Guadalupe está nuestra compañera Itzel Cruz. Itzel, ¿cómo se vive todo por allá? Platícanos.
Estamos a escasos 400 metros de llegar a la entrada principal de la Basílica de Guadalupe y quiero comentarles que a partir de este punto ya es prácticamente imposible el avance de los peregrinos. Muchos de ellos están esperando que siga fluyendo pues todo el avance de la gente para que puedan acercarse hasta el atrio, al menos poder llegar al atrio de la Basílica de Guadalupe, pero aquí ya es muy lento el avance, como lo muestra mi compañero Ruy Aguilar en sus imágenes. Gente que viene de diferentes puntos de la República Mexicana, de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México. Gente que viene pues con su familia, un pequeñito. ¿A quién quieres mandarle un saludo? A mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Viene conmigo. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Tepalcates. Bien. ¿Cuánto tiempo caminando? 6 horas. Muy bien, pues así como este pequeñito, Carla, Florencia, Fernanda, miles vienen acompañando a sus padres, a sus familias completas. Poco a poco van avanzando. Hace unos momentos les mostrábamos a Ubaldo, una persona con parálisis cerebral, que sigue esperando poder ingresar a la Basílica para poder cumplir uno de sus sueños, el poder agradecer el estar de pie hoy aquí en las inmediaciones, aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Siguen llegando muchas personas y quiero puntualizar algo muy importante. Son poco más de 3,104,000 peregrinos, el último corte que da la alcaldía, pero también hay que sumarle a ellos el 1,500,000 de peregrinos, de asistentes que fueron llegando a agradecer en días pasados. Estamos hablando de casi 5 millones de personas hasta este momento. Mañana nos darán la cifra oficial, tanto las personas de la alcaldía Gustavo Amadero como el gobierno capitalino, pero ya podemos sumar estas dos cifras. La que nos dan hoy, el último corte, más de 3,104,000 peregrinos, y el fin de semana, 1,500,000, y ahí vemos, siguen y siguen llegando, muy bien abrigados, por cierto, porque la temperatura comienza a descender de forma importante. Usted, si se quiere acercar, venga con cobijas, venga con algunos guantes, con sombreros bien abrigados, con los gorros muy importantes para evitar una enfermedad respiratoria. El reporte que les tenemos, muy pendientes de lo que ocurre en las inmediaciones, dentro y fuera de la Basílica de Guadalupe esta importante noche. Exactamente, ya bajó la temperatura a 10 grados. ¿Qué dice Gestión de Riesgos y Protección Civil? Pues que amanece muy frío el día de mañana, entre 4 y 6. Y hay alerta amarilla en algunas alcaldías, hay alerta naranja en otras alcaldías. Pero una cosa, Itzel, aunque la autoridad local puso, digamos, un operativo especial para personas con algún tipo de discapacidad o limitación motriz, algunos fieles con discapacidad quieren ellos hacer su propio camino a su ritmo hasta llegar a los pies de la Virgen, ¿cierto? Ubaldo salió con su familia desde el día sábado de Puerto Vallarta y en el momento en que lo encontramos nosotros en el cruce de Éuskaro y Calzada de Guadalupe, llevaba caminando ya 2 kilómetros, Carla, 2 kilómetros apoyado por instrumentos para poder llegar hasta la Basílica de Guadalupe. Esto nos habla de la fe, de la perseverancia y de todo el esfuerzo que ponen estas personas para poder cumplir su objetivo, que es agradecer a la Virgen y cantar las mañanitas lo más cerca posible, porque ya en este punto es prácticamente imposible. Él solamente venía acompañado por una de sus familiares, encontró a varios amigos en el camino y sí, efectivamente les están brindando asistencia, les están brindando atención, todo el apoyo, tanto personal de la alcaldía como de la Cruz Roja. Hay varios módulos establecidos a lo largo de la calzada de Guadalupe y de Misterios, pero ellos están haciendo todo el esfuerzo, Carla, por llegar hasta el atrio, que ya está completamente lleno, y ahí vemos ya la concentración, prácticamente imposible, y el paso a 300, 400 metros de llegar a la Basílica. La Virgen, ¿están visitando a la Virgen? Sí, sí. ¿De dónde vienen? De Texcoco. ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Cuánto tiempo para llegar aquí? 3 horas. Bien abrigada esta noche. Sí. ¿Qué le viene a agradecer hoy? Pues salud y trabajo. Ya está a nada de llegar y ve que ya está muy fuerte la concentración aquí. ¿Aún así lo va a intentar? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues de Texcoco, Estado de México, de Tlaxcala, Puebla, Michoacán,
de toda la República Mexicana siguen acercándose decenas de personas, Carla, y cargando imágenes enormes. Cargando pues varios kilos para llegar, Carla. Exactamente, a cuestas, a espaldas, con los brazos llenos de callos y a veces hasta con heridas. Así avanzan los peregrinos, ojalá que no haya frustración y todos los que están ya al pie de la basílica puedan saludar a la Virgen este paso de 11 a 12 de diciembre. ¿Qué les parece, Fernanda, Florencia? Vamos a una pausa. Estamos en N+, con las mañanitas a la Virgen. Regresamos. Vengo a agradecerle por la salud. Para que le dé salud a mis hijos y a mis hermanos, a toda mi familia. Le hice una promesa. Yo iba a venir desde rodillas hasta allá, hasta su puerta. Más en todas las plataformas. Solo enciendan su teléfono, encuéntrenos en canales de WhatsApp, encuéntrenos en VIX, busquen foro, entren a su computadora, a la página de N+, síganos en TV Abierta, síganos en TV por cable. Estamos en todos lados, ¿verdad, Florencia, Fernanda? En todos lados y desde la comodidad del celular, nos pueden escuchar en donde sea. Hoy estuvieron en la Basílica, ¿verdad? Cuéntame tu experiencia y la tuya. Sí, hoy estuvimos las dos en la Basílica de Guadalupe. Llegamos temprano, hacía mucho frío, pero la gente, impresionante cómo llegaban a pesar de las bajas temperaturas. ¿En qué esquina te tocó y cuál fue tu primera entrevista? Yo estuve en el Puente Papal y fue padrísimo. Conocimos a varios de los peregrinos que venían a rodillas, que venían cumpliendo mandas, a hacer peticiones. Un caso muy conmovedor de una familia que venía de Puebla, que estuvo 5 días caminando y cómo llegaron y se hincaron desde todo el Paseo de Guadalupe para llegar hasta la Basílica de Guadalupe. Y fue conmovedor acompañarlo en ese último tramo del Puente Papal hasta la Basílica y ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y era realmente muy emotivo todas las historias que se escuchan, toda la fe, cómo mueve a las personas. Es realmente impactante. Así es, muchos de los que llegan de rodillas, que nos dicen, comparten tantos detalles, pero nos dicen, yo tuve problemas personales y los superé y aquí estoy dándole gracias y ofreciéndole este traslado a la Virgen de Guadalupe de rodillas desde la entrada del atrio hasta pues casi la imagen. Exacto. Y eso es increíble. Claro, que es como, ¿qué otra cosa puedes ofrecer a quien te salvó, a quien te curó, a quien te ayudó, a quien te consoló, a quien te acogió, a quien te abrazó? Como se supone que es el abrazo de la Virgen de Guadalupe al fiel, como si no ofreces tu propio cuerpo. Ahí no hay dinero que valga, ni hay manda que valga, ni hay donación que valga. Algunas personas podrán donar para erigir iglesias o ponerlas más bonitas, pero la relación que tienen los fieles mexicanos con la Virgen de Guadalupe es algo muy, muy único, muy personal. Y es que, como lo dicen muchas de las canciones que han escrito mexicanos, es la madre de todos los mexicanos. O sea, es nuestra madre, es la reina. Hoy me tocó también ver a unos peregrinos también de Puebla. Justo comentábamos con Flor que mucha gente de Puebla, ellos traían unas imágenes muy grandes de la Virgen y la coronaron frente al templo. Ajá. Y para ellos era muy importante hacerlo ahí porque decían, es que ella es la reina de todos, ella es la madre de todos los mexicanos y nos ampara siempre y nos cuida siempre. Y hoy queremos ofrecerle esto y coronarla pues, frente a su casa, que es su templo, que es la Basílica de Guadalupe. Oye, y además, pues mientras vemos, escríbanos por favor en los comentarios de YouTube, escríbanos en la página de N+,
a nuestras cuentas de redes sociales, a las cuentas de NMás, por supuesto. ¿Dónde están esta noche? Porque además de lo que está ocurriendo, y ahorita lo vamos a comentar más ampliamente, además de lo que está ocurriendo en las inmediaciones del Templo Mariano, allí en la Gustavo Amadero, pues en las pequeñas capillas de todos los pueblos de México ya hay una fiesta, ya hay pirotecnia, ya hay cantantes, ya hay mariachi, ya hay cena especial. ¿Qué les parece si volvemos en un momentito? Ya comenzamos a acercarnos al momento en el que los grandes mariachis de México y algunos artistas le rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe. ¿Volvemos? Claro que sí. Continuamos con esta cobertura de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe por NMás. Y vamos a ir con Giatzi Valdés, reportera de NMás, que recorre pues, las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Giatzi, adelante, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, queridas compañeras Florencia, Fernanda, Carla. Así es, yo me encuentro aquí en el puente papal, a unos cuantos metros de donde se encuentra ubicada la entrada principal de la Basílica de Guadalupe. Justamente, bueno, pues ya han sido varios kilómetros los que ha recorrido muchas de estas personas. Podemos apreciar en las imágenes de mi compañero Alex Carmona cómo, pues a pesar de que ya está anocheciendo, a pesar de que se encuentran estos cortes justamente pues para que pasen poco a poco los peregrinos, se siguen cumpliendo estas mandas se cumplen precisamente por el carril central de este espacio, de este puente papal, en donde se encuentra pues ya a unos metros de lo que es el ingreso. Y bueno, pues me voy a acercar justamente a algunos de estos peregrinos quienes están en breve ya a punto de ingresar a este templo mariano, uno de los más visitados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn, cuéntame, ¿por qué vienes cumpliendo esta manda esta noche? Una promesa que le hice a la Virgen. ¿Es el primer año que vienes? ¿Vienes continuamente? No, ya van varios años que vengo. ¿Desde dónde vienes? De San Martín, Texmelucan. ¿Qué sientes ya estar a unos metros del ingreso y de cantarle las mañanitas a la morenita del Tepeyac? Muy bien, muy bien. ¿Con quién vienes acompañada? Familia. Muchísimas gracias, te dejo continuar. Y bueno, pues así parte de estas historias. Continuamos, ya como lo podrán observar, estamos justamente a unos metros de este sido perdemos esta noche, algunos de ellos cargando figuras en sus espaldas, algunos que lo hacen con mayor dificultad en medio del frío, en medio de las inclemencias del tiempo, que en esta ocasión, bueno, hubo incluso hasta lluvia, y es parte de lo que se vive esta noche aquí en la Basílica de Guadalupe. Lo vemos en las imágenes, Giatzi, como hay mucha gente con mucha emoción saludando a cámaras. Vemos muchas luces, mucha iluminación a cada una de las imágenes que los peregrinos llevan a la Basílica de Guadalupe para dar gracias, para hacer sus peticiones. Muchas gracias, Giatzi. Estamos en contacto. Fíjate, mientras... Seguimos pendientes. Mientras vemos estas imágenes del atrio de la Basílica de Guadalupe, hace un momentito Itzel Cruz nos mostraba que hasta las autoridades ponen un hilo porque ya no pueden avanzar
porque todos quisieran estar en punto de las 12 de la noche, faltan exactamente 30 minutos, pues en el momento en el que se le cantan las mañanitas a la Virgen. Pero dado que se esperan nada menos que 11 millones de peregrinos, eso no será posible y ojalá que por lo menos algunos puedan acercarse esta madrugada. Pero mientras escuchábamos lo que Jiatzy platicaba con esta joven de Texmelucan, pues en el relato original que hace Juan Diego y que luego se replica y queda plasmado, pues no sé, pienso en esto que él dice que le dijo la Virgen para consolarlo, que era: no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre, y no estás bajo mi regazo. Ya comienzan a colocarse los artistas, Fernanda, Florencia, y vamos a otro punto, ¿verdad?, de la Basílica. Carla, ahora que mencionas la cantidad de peregrinos que llegan, tan solo adentro del Templo Mariano y sus 9 capillas, caben 10,000 personas. Solo adentro, claro que muchas personas se quedan afuera y desde afuera se escucha, pero 10,000 personas caben adentro del templo y en sus capillas para escuchar la liturgia y para ver cómo cantan las mañanitas y para ver a la Virgen, porque el modo redondo del templo se hizo a propósito para que la gente que escuche la liturgia pueda ver a la Virgen y no haya ninguna columna que les obstruya la visión. Exactamente, y algunos llegaron desde temprano, como pasa muchos años, y entonces han tenido que salir, ¿verdad, Florencia? Pues, ¿a dónde vamos? Justamente en estos momentos nos vamos a ir con Ruth Barrios Fuentes, que también se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Ruth, platícanos, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué tal, Florencia? Fer, Carla, muy buenas noches. Comida a los peregrinos. Llegaron desde muy temprano, cerca de las 6 de la mañana. Ahorita ya son más de las 11, son las 11 de la noche con 32 minutos. Y aquí continúan y sin detenerse para darle comida a todos los peregrinos que van llegando desde otros lados, desde unos 15 platillos diferentes, al gusto también de los feligreses. Y lo que nos platicaron, que es muy interesante, es que pues quien organiza esto originalmente es un empresario de Monterrey, en Nuevo León, que pues por fortuna empezó a irle bien y a modo de agradecimiento decidió desde hace 13 años entregar comida, y los hemos visto entregando agua, muy además, muy amables, muy cariñosos, pues también a modo de ser un buen católico, un buen peregrino, un buen pues creyente también. Así que han sido historias muy conmovedoras, porque al final lo que ellos buscan es que este amor se multiplique y que todos podamos también tener acceso a alimentos. ¿Qué hemos visto también, además, que ha sido muy emocionante? Bueno, las personas que van cargando también las imágenes de la Virgen de Guadalupe, que las hemos visto metros, kilómetros atrás, recorriendo toda esta calzada de Guadalupe para poder llegar hasta la Basílica y eso, entregarle la fe, dar también agradecimiento a la Virgen por todo este año. Muchas personas han atravesado por momentos muy difíciles y han podido resistir, han podido ser resilientes ante esas difíciles circunstancias que la vida pues tiene sus claroscuros y que todos pues pasamos también por esos momentos complicados. Ahorita la gente, pues bueno, ya ha llegado bastantes personas hasta este punto, siguen caminando. Los hemos visto también llegando en motocicletas, en bicis, con sus mascotas. Y la recomendación todavía, si usted se quiere animar, que nos está viendo a través de la señal de NMás, si quiere animar para llegar hasta la Basílica, venirse muy bien abrigado, porque el frío cada vez se siente más y se espera que las temperaturas bajen pues de manera gradual. Ahorita ya estamos a 10 grados Celsius y se espera que todavía el frío se sienta mucho más. Así que bueno, a venirse bien preparado para esta jornada, ya a unos minutos de que se le canten las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Exactamente, mira, vemos este ejemplo de fe en acción, ¿no? Con las personas que sirven café, que acompañan, que sostienen a los adultos mayores que van caminando, y muchos de ellos vienen solos, que finalmente son los verdaderos valores de la fe. Faltan 7 años para que se cumplan 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe ante el indígena Juan Diego, allí en el Cerro del Tepeyac.
y ya la Iglesia Católica y ya muchas organizaciones de fieles están preparando grandes fiestas, pero antes que preparar la fiesta está lo que significa la verdadera fe, promover la paz, promover la solidaridad, promover el buen convivir, ¿no? Buscar la armonía, que es al final lo que refleja a la Virgen de Guadalupe en su rostro, una profunda paz que hace que todos se quieran acercar. Ivonne Barrios, ¿dónde estás? Buenas noches. No tenemos a mi compañera Ivonne Barrios, pero ¿qué? Nos encontramos aquí. Ah, ya estamos. La escuchamos. Esperamos. Ivonne. Y aquí con la familia, se tratan de personas que vienen de Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me regalas tu nombre? Jesús. Oye, Jesús, ¿desde hace cuánto que tú acudes aquí a la Basílica de Guadalupe? Aproximadamente unos 20 años. 20 años, casi la misma edad que tienes. Así es. ¿Qué te parece todo este movimiento? Y principalmente, háblame de la fe que tú tienes para esto. Pues, bueno, yo he venido haciendo esto en base a que, pues, he obtenido muchas peticiones, de las cuales, pues, he obtenido muy buenos resultados. Entonces, ¿cuáles han sido esas peticiones? ¿Nos podrías platicar de ellas? Principalmente de salud, operaciones y cositas así. ¿De qué van las operaciones que has recibido? De la columna y el cerebro y parte de... Claro, ¿tú sufriste algún accidente o es una condición? Una condición de nacimiento. ¿Y desde entonces has acudido aquí a la Basílica de Guadalupe? Así es. ¿El día de hoy viniste a pedir algo? No, solo vine a dar gracias. Agradecimiento. Perfecto, muchas gracias, Jesús. ¿Usted me regala su nombre? Francisco Juárez. Señor Francisco, acudir hasta este sitio, ver la fe que mueve a toda la gente que pasa a su alrededor, ¿qué representa para usted este día específico? Pues es un día muy especial porque pues le he pedido mucho a la Virgen de Guadalupe que me ayude con mi familia, que nos consiga, bueno, que me dé trabajo, me ponga donde esté y nomás yo me encargo de lo demás, pues, pues, es una bendición estar aquí con ella y, pues, aquí con el compañero, ya que venimos de un pueblo que se llama San Francisco Temezontla, Tlaxcala, es este municipio, perteneciente del municipio de Panotla, y, pues, aquí andamos con... Por eso nos somos... ¿Qué agradece usted el día de hoy? Pues, le agradezco a la Virgen que nos trajo con bien y que nos lleve con bien de regreso otra vez. Sí. Tengan un gran viaje de regreso a casa. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Y así como ellos, personas de todas partes de la República Mexicana, también personas incluso de otras partes del mundo, continúan llegando hasta este sitio. Se han implementado nuevamente estos cortes con personal de la Alcaldía Gustavo Madero, que realiza estos límites de las personas que van llegando aproximadamente a 300 metros del acceso principal, para evitar que se acumulen aglomeraciones mayores a las que ya se están realizando en este momento y permitir que todos aquellos que están cercanos al acceso principal puedan tener este ingreso, pasar también por ya la zona de este recinto mariano, llegar hasta el atrio, y es entonces cuando ellos nuevamente van de salida, como lo han hecho ya estas personas que provienen del estado de Tlaxcala. La información. Exactamente. Quienes no pudieron venir, Ivonne, ya faltan 20 minutos para las mañanitas a la Virgen. Quienes no pudieron venir, pues acuden. Hoy es día de fiesta en los pueblos de México, en las iglesias de México y en las capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en todo el mundo. No podemos olvidar que Notre Dame tiene una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que la gran iglesia de Nueva York y en muchas iglesias del mundo. Hoy es una noche muy, muy especial. Vamos a una pausa, ¿verdad? Claro que sí, vámonos a una pausa, ¿les parece? Pero quédense en la cobertura de Las Mañanitas a la Virgen por aquí por NMás. Pueden encontrarnos también en VIX, YouTube y en todas las redes sociales, porque donde estén, estamos. Ya volvemos. Thank you.
Estamos en este programa especial, estas mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Estamos con Carla Iberia Sánchez, con Fernanda Calderón, yo soy Florencia Rodas. Y es un gusto acompañarlos en este día tan, tan especial. Hemos visto todos los peregrinos manifestando su fe. Hemos visto también otras formas de manifestar la fe muy importantes. Veíamos hace unos momentos en imágenes de N+, cómo varias personas ofrecen comida, y esto es parte de también su ofrecimiento a la Virgen de Guadalupe, el dar comida a las demás personas de manera gratuita. Y esto se vuelve algo muy importante, chicas, especialmente porque dadas estas grandes aglomeraciones suele haber algún tipo de abuso a los consumidores, ¿no? O sea, de repente se ve situaciones en las que se están cobrando comida a precios desorbitados, se está cobrando estancia, se suben los precios a varios productos de consumo básico que son necesarios, incluso para ir al baño te cobran una gran cantidad de dinero. Y por eso también importante todo el operativo que llevó a cabo la Profeco, el operativo Basílica 2023, con el objetivo de resguardar los derechos de los peregrinos y vigilar que justamente los comerciantes pues tengan los precios a la vista, ofrezcan al consumidor información clara y segura y suficiente de lo que están consumiendo, respeten promociones y pues tengan una correcta calibración de básculas. Hubo varios módulos, no sé si tuviste también, Fer, oportunidad de verlos cuando estábamos en la Basílica hoy en la tarde, que estaban justamente supervisando este tipo de situaciones y que ofrecían también un espacio de denuncia para las personas. Sí, y mucha gente, mucho personal de la Alcaldía Gustavo Madero estaba ahí también, pues a disposición de la ciudadanía y de todos los peregrinos que vienen, pues no solo de diferentes estados, también había peregrinos del extranjero. Hay muchos devotos a la Virgen de Guadalupe de diferentes países de Latinoamérica. Hoy me tocó ver a un grupo de personas de Estados Unidos, otro grupo de alemanes que coincidieron, pero que sí son católicos y que admiran a México porque tenemos a la Virgen de Guadalupe. Muchos saludos a quienes nos están viendo en redes. Muchos saludos aquí a Grecia Godínez, a Pepe Rodríguez, a Adrián Fernández, a Diego Baños, que nos están escribiendo desde Guanajuato, nos están escribiendo desde el Estado de México, algunos nos ven desde los Estados Unidos. Y para que vean que nosotros estamos viendo sus comentarios, gracias por lo que nos escriben en Instagram, por lo que nos escriben en X, por lo que nos escriben en Threads. Y ¿cómo pueden seguir esta transmisión o compartirlas con sus familiares si es que quieren recuperarlas, si están trabajando? Porque en esta ciudad específicamente, que es la casa de la Virgen de Guadalupe, pues en esta ciudad pues no dormimos. Así que si tiene algún familiar que esté en este momento atendiendo en un lugar, que esté de vigilante y que quiera seguir esta transmisión, simplemente compártanle la liga de VIX, de canal de WhatsApp, de YouTube, y leemos sus comentarios. Muchas gracias por escribirnos. También lo que comentas, Carla, es importantísimo que gente de todo el mundo nos puede ver y puede acercarse a esta tradición, algo que nos caracteriza como mexicanos. También muchos mexicanos en Estados Unidos, en el extranjero. Qué emocionante poder vivirlo tan de cerca. ¿Cómo las redes sociales nos acercan tanto? Mencionabas hace unos momentos, Carla, que pueden escribirnos. Me gustaría leer algunos de los comentarios que tenemos en YouTube. Aquí pone Hermenegilda Leiva: felicidades, madre mía. O sea, son comentarios también para la Virgen y ellos que no pudieron ir, como mencionaba Carla, que no pudieron ir esta noche a la Basílica de Guadalupe, pues ponen aquí también sus comentarios y se valen. Pone Fabián López: no dejen a sus mascotas abandonadas. Este comentario es muy importante. Ya lo veíamos desde el año pasado y lo vemos también en este año, que muchos peregrinos vienen con mascotas desde sus puntos de origen y con tanta gente que hay, se les pierden. Y pues ellos tienen que regresar a sus hogares y no logran recuperarlas, entonces termina llenándose la basílica de pues, muchos perros que se quedan viviendo en la calle. Entonces, importante este comentario de Fabián: no dejar a sus mascotas abandonadas. Exactamente, algunos las abandonan y luego pues algunos ciclistas vienen desde 200, 300 kilómetros, entran a dar gracias a la Virgen y cuando salen ya no está su bicicleta. Es por eso que hay más de 3,000 oficiales de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí está Cruz Roja, ahí está Gestión de Riesgos, están los módulos de Locatel. Y pues el personal de la Basílica que también sí está ahí para recibir cualquier duda. Thank you.
edición especial está también dedicada a todos los fieles de la Virgen de Guadalupe que viven en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 70 millones de personas de origen hispano. ¿Y sabe lo que estamos viendo? Estamos viendo al Sphere de Las Vegas, que es por lo menos la última gran sala de conciertos del mundo, donde U2 nada menos presenta un concierto de miércoles a domingo. Y esto es lo que decidió reflejar The Sphere en Las Vegas, que es la emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. La figura más adorada por los fieles hispanos, desde que el 9 de diciembre de 1531, 10 años después de que Cortés entrara a América, territorio que hoy es de México, solo 10 años después, el indígena Juan Diego caminaba exactamente en ese lugar que hoy vemos en Foro TV, y durante 4 días, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, tuvo apariciones de la Virgen de Guadalupe, y hasta el martes 12 de diciembre de 1531 llegó con el obispo y le dijo, casi ante un obispo incrédulo, mostró una tilma llena de rosas, llena de flores, eso es lo que se narra en los escritos en náhuatl, y entonces le creyeron y nace esta fe. Ya liberaron el hilo, Florencia Fernanda, que detenía un poco a los fieles de entrar para que no hubiera aglomeraciones, claro, y hasta una estampida. Claro, y también sobre lo que mencionas, Carla, importantísimo poder acercar esta tradición y poder acercar pues a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe a todos los mexicanos que están en otras partes del mundo. Y justamente vamos con Itzel Cruz, que se encuentra en la Basílica. Itzel, platícanos, ¿cómo se está viviendo por allá? Florencia, Fernanda, Carla, Iberia, de rodillas, caminando, corriendo, en bicicleta, en motocicleta, miles y miles de kilómetros. Cada quien expresa su devoción, su agradecimiento de diferente forma. Atrás de mí, un grupo de 7 mujeres indígenas provenientes del estado de Veracruz, y ellas están aquí mostrando su fervor, su agradecimiento a través de la danza, a través de la música, a través de los sonidos. Vienen acompañadas por un gran número de pequeños, por varios hombres que también han estado resguardando este grupo, y alrededor vemos a muchos de los creyentes, de los peregrinos que están viendo, están escuchando lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vienen agradeciendo con música, muy importante el baile también para ustedes. La verdad sí, y nos gusta. Venimos cada año. Venimos de Veracruz, Chicontepec, Tlamaya Chicontepec. Sí, pues nos gusta la danza. Ajá, y pues... ¿Qué significa la danza para ustedes? ¿Por qué agradecerle a la Virgen de Guadalupe mediante la danza? Vénganse. Pues pues es un orgullo que siempre lo tenemos. Yo desde chiquita danzo y pues me gusta. Ajá, es lo que puedo decir. Sí. Gracias. Entonces, varios años viniendo aquí a la Basílica. Ya como 5 años, sí. Viene acompañada por su familia, por varios pequeñitos. Qué importante inculcar estos valores, estas creencias en las nuevas generaciones. La verdad, sí, y soy orgullosa de ser de Veracruz, de gente humilde ahí, y pues nos gusta la vestimenta, es más importante. Es lo que nos representa de la danza, pues. Ajá. ¿Qué significa su vestimenta? Vamos a pedirle a Ruy Aguilar que nos muestre la vestimenta, Carla, Fernanda, Florencia, de estas mujeres. Mujeres orgullosas de sus raíces. ¿Qué significa la vestimenta que traen el día de hoy para agradecerle a la Virgen y que portan con mucho orgullo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Un poco apenadas porque no estamos acostumbrados a los reflectores. Nos quiere hablar de su vestimenta, del orgullo que representa. Representa a nuestra comunidad de Veracruz y es un costumbre que tenemos en la iglesia para para la Virgen de Guadalupe. Cada año venimos a danzar y pues la verdad es lo que nos gusta, venir a danzar cada año.
muchísimas gracias. Mujeres orgullosas de sus raíces. Qué importante, Carla, hablar de estas mujeres que vienen de varios puntos de la República Mexicana, mujeres con orígenes indígenas y que están aquí para agradecerle a la Virgen de Guadalupe por un año más. Vienen a agradecer por estar con su familia, por presentarle a las nuevas generaciones estas creencias y mostrarles el fervor que tienen a través de la danza, de la música, que bien nos dicen, es lo que nos representa, es lo que nos gusta, y por eso de esta manera expresamos nuestro agradecimiento. Nos despedimos con estas imágenes, por favor, si me permiten, vamos a escuchar y a ver un poco de lo hermoso que estas mujeres vienen a mostrarle a los fieles creyentes, a la Virgen de Guadalupe y a todos los aquí presentes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Escuchemos. Y así, así, bravo, aplauden, bravo, bravo, y agradecen, sí, a estas mujeres. Es el enlace que les tenemos, esta transmisión, continuamos en esta transmisión de N+. Fíjate, Itzel, tan importante es reconocer, digamos, la tradición indígena en la fe a la Virgen de Guadalupe, que el propio Papa Juan Pablo II dirige un mensaje, una homilía, en la que se refiere al indígena Juan Diego Cuauhtatotzin como el confidente de la Virgen de Guadalupe, y da mensajes muy bonitos, muy sentidos, de lo que significa la fe para los pueblos indígenas de México. Gracias, Itzel. Claro, y qué importante también transmitir estas tradiciones de generación en generación. Es indispensable para no perderlo, algo tan importante en nuestra cultura. Gracias, Itzel. Oye, faltan siete minutos para las mañanitas. Vamos a enlazarnos con Marco Dueñas. Marco, muy buenas noches. ¿En qué punto te encuentras? ¿Qué tal? Muy buena noche. Bueno, nos encontramos justo arriba de la Basílica. Estamos viendo hacia el atrio, en donde en este momento ya no cabe un alma. Cada vez son más y más las personas. Si 400... En 7 minutos, 492 años de esta tradición no han podido frenar el fervor. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir del clima? No importa si hace frío, no importa si hace unos momentos estaba lloviendo, la gente está aquí, se estaba rotando. Son alrededor de 5 millones de personas las que han llegado, de acuerdo con los conteos más recientes de las autoridades. La gran mayoría en este día, 1,200,000 más o menos en los días anteriores. Pero bueno, pues, lo que estamos viviendo aquí afuera justamente es gente con todo el fervor, con cantos. Algunos están cantando a la Virgen, algunos están rezando. Monseñor Efraín Hernández, el rector de la Basílica, salió ante toda la congregación, vio que mucha gente no iba a alcanzar a entrar a la misa, y entonces decidió hacer una oración con ellos, a la que todo mundo contestó: viva la Virgen de Guadalupe, viva México, viva Cristo Rey. Fue un momento muy especial en el que, insisto, el propio rector de la Basílica, de último momento, solamente por ver toda la congregación, decide acercarse a ellos, rezar con ellos, pedirle su protección con su manto a la Virgen, y a partir de ello, pues, darles este valor para continuar a pesar del frío, a pesar de estar parados desde hace horas, a pesar de estos largos recorridos de kilómetros que nos han narrado mis compañeras a través de las cámaras, precisamente de N+. Y bueno, pues todos en este momento aplauden. Están aplaudiendo precisamente porque acaban de terminar uno de los rezos y uno de los cantos, y así es como se está viviendo. Hay, a pesar del clima, que es muy frío, hay un calor humano, hay un calor con este fervor que es indescriptible. Es emoción, es alegría, es, por supuesto, agradecimiento, es el fervor, insisto, que nos llena a todos los mexicanos en un día tan especial que se vuelve la celebración más importante religiosa en todo el mundo. Esto que nos cuentas, Marco,
que hizo el rector de la Basílica, Monseñor Efraín Hernández, me imagino es una de las sorpresas que él prometió iba a haber esta noche. Vamos a estar al pendientes por si hay alguna otra más. Gracias, Marco. Vamos ahora con Irlanda Maya, reportera de NMás, que está en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Irlanda, adelante con tu reporte. Pues amigos de NMás, la emoción es indescriptible. Ya estamos a unos minutos de cantarle las mañanitas a la Virgen y aquí me encuentro con unos peregrinos. En una palabra, ¿qué es lo que sienten ustedes por la Virgen de Guadalupe? Mucho amor e inmenso. Bueno, ahí tenemos a toda la familia. Y bueno, aquí nos encontramos con la historia de Jessica César y Jonathan Pollito. Ellos son chicos de la calle, ellos vivían en la calle, ellos vivían aquí. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo aquí? 4 años. 4 años, aquí cerca de la Virgencita de Guadalupe, aquí en la Basílica. Correcto. Ellos vivían en la calle con su bebé en brazos y hoy vienen a dar gracias. Hoy vienen, su vida ha cambiado, ya tienen trabajo. Ya, gracias a Dios y a la Virgen, ya contamos con un trabajo, ya contamos con una casa, el niño va en la escuela. La vida de ellos ha cambiado enormemente gracias a la Virgencita de Guadalupe. Al igual que ellos, muchas historias de amor y por eso estamos aquí. Seguimos con ustedes. Irlanda, si pudieras contarnos muy rápidamente qué has visto hoy que no has visto en años pasados. Tú llevas muchos años yendo a las mañanitas de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. Fer, precisamente es una muy buena pregunta la que haces. Hay un cambio radical. Ahora se acerca muchísima gente, hay mucho más peregrinos, cerca de 12,000 peregrinos, nos decía Monseñor Hernández, cerca de 12,000 peregrinos en esta ocasión, porque a mucha gente en la pandemia pues se le murieron familiares. Entonces la mayoría de la gente que viene ahora, a diferencia de otros años, es donde más número de peregrinos se está registrando. La mayoría viene a dar gracias porque se murió algún familiar, porque sobrevivió algún familiar más bien, y bueno, esa cuestión de agradecer que ellos siguen con vida. Aquí seguimos. Exactamente, fíjate que es muy impresionante, ¿verdad, Irlanda? Sobre todo cuando es el momento de ofrecer las velas, pues hay quien ofrece las velas, los cirios cada vez más grande, pero hay quien ofrece pues velas con las formas de los pies, de las manos, de los brazos, de los senos, de sus familiares enfermos, por ejemplo, de cáncer de mama. En fin, cosas muy impresionantes, actos muy impresionantes de fe que se observan entre el 11 y el 12 de diciembre, que es el día en el que los mexicanos, los hispanos, veneran a su Virgen, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué va a ocurrir? Faltan 2 minutos. Pues ocurre que exactamente en punto de las 12 de la noche se canta las mañanitas, artistas, mariachis, quédense con nosotros aquí en esta señal de NMás. Luego viene la misa solemne, luego viene la misa a las 2 de la mañana de los trabajadores de la construcción de México que apartaron su lugar desde hace meses, y luego vienen los laudes, y en fin, vienen misas a las 5 de la mañana, a las 7, a las 10, a las 11 y a las 12, además de todas las peregrinaciones y todas las misas especiales que se arreglaron desde meses antes, Fernanda y Florencia. Recordar, Carla, que a partir de las 6 de la mañana en el área de bendiciones que se encuentra al costado izquierdo, a partir de las 6, normalmente es cada 2 horas, pero este 12 de diciembre va a ser cada hora, sale un sacerdote a darle la bendición a los peregrinos y ellos pueden no solo recibir ellos mismos la bendición, pueden llegar imágenes de Jesucristo, de algún santo, sobre todo de la Virgen de Guadalupe, pueden llevar rosarios, escapularios, y pues es muy bonito verlos, muy devotos, ir a recibir la bendición. Nos falta 1 minuto, Carla, Florencia. Claro, y es importantísimo ver toda la cantidad de personas que se han movilizado, cómo la fe mueve montañas, mueve a la gente a trasladarse por caminos, bueno, inimaginables. Personas que vienen de Veracruz, caminando de Puebla. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer una cantidad de personas que nos contaban sus historias, que nos platicaban qué era lo que lo movilizaba. El común denominador era la fe. Entonces, importantísimo. Es lo que se sintió todo el día de hoy, lo que se siente en esos momentos, y pues qué orgullo estar aquí con ustedes, qué orgullo compartirlo con el foro, también la audiencia. Somos el equipo de NMás desplegado en las inmediaciones de la Basílica, siguiendo a los peregrinos, acompañando su hambre, su sed, su esfuerzo físico, su dolor y su conexión con esa imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y son ya las 12 de la noche, están por comenzar las mañanitas. Vamos a escucharlas. Gracias por estar en esta transmisión con nosotros.
banderas de todos los países de América. Y no es un simbolismo, es que en este momento hay migrantes de todos los países de América en la Ciudad de México y en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, porque si San Judas Tadeo es el patrón de los casos difíciles, en realidad la que resuelve para la fe mexicana las cosas imposibles es la Virgen de Guadalupe, a la que hoy los fieles mexicanos, con estas mañanitas, le piden prosperidad, le piden salud, le piden empleo, le piden dejar de vivir una vida de violencia, le piden dejar de sufrir adicciones, le piden por favor que cure sus dolores, sus enfermedades, le piden por favor que mantenga unida la familia, le piden por favor a la Virgen que su familiar migrante sí llegue con vida a los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos, desde donde estamos viendo miles y miles de personas, nos están viendo las redes sociales, pues nuestros saludos, porque ha sido una ceremonia muy emotiva. ¿Verdad, Florencia, Fernanda? Claro, y conmovedor ver cómo culminan estas mañanitas. La gente caminó kilómetros, se esforzó, vino a entregar su cuerpo, como comentábamos hace unos momentos, a la Virgen de Guadalupe. Es impactante y es conmovedor ver toda esta devoción a la Virgen de Guadalupe en nuestra cultura. Exacto, nos platicabas, Fernanda, pues meses preparando, juntando dinero para exactamente llegar a la hora de las mañanitas, ni antes ni después. Exactamente, al momento de las mañanitas muchos se preparan. Y es que otro dato curioso es que la acústica de la basílica también fue planeada para que en todos los rincones del templo de la basílica pueda escucharse la liturgia, y pues hoy, ya 12 de diciembre, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El operativo especial por estos días de fe en México y en el mundo dura hasta pasado mañana, hasta el 13 de diciembre, de modo que esté conectado en los canales de Foro TV, esté conectado en los canales de N+. Nosotros le vamos a estar informando cuáles son los cortes viales, cuáles son las estaciones de metro a las que no debe subirse, y también le vamos a estar informando, por supuesto, ¿qué puede hacer en caso de emergencia? Linda, especialmente linda esta noche de 12, esta madrugada de 12 de diciembre, ¿verdad? Allí en el Cerro del Tepeyac, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y si se nos enchinó la piel aquí en el estudio, no imagino lo que está viviendo nuestra compañera reportera de N+, Elizabeth Mávil, desde el interior de la Basílica de Guadalupe. Elizabeth, te escuchamos. ¿Qué se siente por allá? Platícanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días ya. Y bueno, pues si a ustedes se les enchina la piel, imagínense, en vivo y a todo color, son miles de devotos de la Virgen de Guadalupe los que ya esperaban con ansias estas primeras notas del mariachi para comenzar a entonar las mañanitas. Hay muchísima gente que ha ingresado a la basílica después de las 6 de la tarde y que llevan 6 horas sentados justamente esperando este momento. Después de las mañanitas siguieron los vivas, siguieron las porras a la Virgen, y en este momento se entona la Guadalupana, también una canción tradicional y representativa, por supuesto, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues ahí vemos cómo los sacerdotes están ya listos para iniciar esta primera misa solemne, la primera que se da en su día en honor a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues en cuanto el mariachi comenzó a tocar, toda la gente se levantó, encendieron cámaras, prendieron celulares, y bueno, pues todos con esta emoción compartida, valió la pena las horas, los días de caminata, valió la pena el frío, la lluvia de esta mañana, y sobre todo ha valido la pena nuevamente pues dejarse llevar por la fe hasta este momento, el momento más esperado por estos millones de devotos, de peregrinos que vienen de muchísimos rincones de la República Mexicana solamente para vivir esto que estamos viendo en estos momentos: cantar, aplaudir y festejar en el día de su santo a la Virgen de Guadalupe. En estos momentos, bueno, pues ha finalizado ya esta parte musical, las mañanitas, la guadalupana, y comenzará, ya les decía, la primera misa solemne de este ya 12 de diciembre. Es lo que estamos viviendo en estos momentos aquí al interior de la Basílica de Guadalupe. Elizabeth, mucha gente sale, pero mucha gente se queda a escuchar misa, ¿correcto?
Así es, muchísima gente está no solamente al interior del templo, también el atrio está lleno, hay mucha gente que ya estaba acampando desde la tarde, mucha gente que también quiere escuchar desde lo que es la calzada de Guadalupe y mucha gente justamente que se conforma con verla de lejos o escucharla de lejos. Ellos quieren acompañarlas desde cualquier punto, pero bueno, pues si la iglesia estaba rotada, alrededor de las 10 de la noche comenzaron a hacer una especie de cortes de circulación de la gente, se ponían vallas humanas por parte de los trabajadores de esta alcaldía para que la gente pues pudiera salir y otro grupo numeroso pudiera entrar, porque a partir de las 7, 8 de la noche realmente la cantidad de gente que empezó o que comenzó a ingresar a esta iglesia fue importante y bueno, pues aquí lo tenemos, la primera misa solemne, la próxima será a las 2 de la mañana, después a las 5, a las 7 y así a lo largo de este 12 de diciembre. Muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth Mávil, allí estamos oyendo, pues solo 10,000 pudieron ingresar al Templo Mariano a entonar las mañanitas o por lo menos a escucharlas. Pero vemos del lado izquierdo un mensaje del propio rectorado de la Basílica, que es orar por la paz, que es orar por la paz y la reconciliación de nuestra patria. Eso dice ese cartel en la Basílica de Guadalupe. Fernanda Calderón, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Carla, es un placer, de verdad. Gracias, Florencia Rodas, gracias. Ha sido gracias. Un placer acompañarlas el día de hoy. Gracias. Estamos viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe y todo comenzó hace 492 años. Ni siquiera en la montaña más alta del Valle de México, que tiene muchas, en un cerrito que era el Cerro del Tepeyac, ante ese hombre, Juan Diego Huatlatzin, que tenía 54 años y tuvo que rogar para que le creyeran, lo que convirtió hoy en una fe poderosa y que ojalá la esperanza que mueve los corazones pues también sea una inspiración para la concordia entre los mexicanos. Y con esto despedimos esta transmisión especial de NEMÁS. Muchas gracias. Gracias, Fernanda Calderón, Florencia de Rodas. Yo soy Carla Iberia Sánchez. Que pasen buen 12 de diciembre. Buenas madrugadas. Hasta luego. Claro que gracias. Sí. Hasta luego.